Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes deja la dirección técnica del Santos Laguna, se va con todo el cuerpo técnico. El comité deportivo del club Santos Laguna decidió cesar a Eduardo Fentanes como entrenador, a un solo partido de finalizar el torneo Clausura 2023. Esta madrugada, el comité analizaba sobre la continuidad de Fentanes como timonel de los guerreros. Minutos después de comparecer ante la prensa, refiriendo una nueva derrota, ahora ante los Gallos Blancos del Querétaro, 2-0, que marcaron los goles en el tiempo de compensación, el equipo informó que de manera urgente se reunirían para tomar acciones inmediatas. A través de las redes sociales, el club emitió un escueto comunicado, señalando: "Les informamos que el comité deportivo del club sesionará de manera inmediata para definir las acciones a seguir en relación al primer equipo. Agradecemos su atención y los mantendremos informados de manera oportuna". Luego de la sesión del comité, Eduardo Fentanes deja la dirección técnica del Santos Laguna, se va con todo el cuerpo técnico. Llegará un nuevo equipo de trabajo para el cierre de torneo. Con el amargo revés propinado por los Gallos, Santos deja escapar la oportunidad de amarrar la repesca, se pone en riesgo su calificación al repechaje. Las goleadas frente a Tigres, Toluca y Pachuca en casa, aunado a la derrota ante Gallos de este domingo, cobraron el puesto del entrenador y de todos los que lo acompañaban. Descendieron al puesto 11 al estancarse en 19 puntos, superados por los mismos Gallos, que llegaron a 20 unidades, pero que no podrán jugar la reclasificación por reglamento, al quedar últimos en la tabla porcentual. Santos se jugará su futuro en la fecha 17 del torneo, cuando visite a la máquina cementera del Cruz Azul en el Estadio Azteca, partido en el que ambas instituciones están necesitadas del triunfo si desean tener alguna posibilidad de ser locales en el repechaje del fútbol mexicano. Los dirigidos por Ricardo Tuca Ferretti dependen de ellos para ser locales en repechaje del Clausura 2023, ya que al final de la jornada 16 están ubicados en la octava posición de la tabla con 21 puntos, a pesar de haber perdido en contra de las Chivas. Por otro lado, estas fueron las últimas declaraciones del entrenador tras perder el partido. Al término del partido, el director técnico de los guerreros, Eduardo Fentanes, dio la cara ante los medios de comunicación y aclaró que su proyecto deportivo aún no ha caducado, pues todavía tienen posibilidades de clasificar a repechaje y jugar esta fase en casa, donde tienen que hacer pesar la localía. Si bien es cierto, no es la expectativa primaria, pero la posibilidad de meterse en los ocho, en el repechaje, sigue existiendo. Si es cierto que hemos sido muy inconstantes, en casa no hemos podido ejercer esa localía que nos hizo fuertes en el pasado, eso es una realidad, pero esa pregunta que haces, no creo que sea el momento adecuado para hablar de esas cosas. El proyecto va más allá de este momento, por ahora no consideraría responder esa pregunta, en medio de la bronca de no poder haberle dado una alegría a la afición, comentó Fentanes. Los dos goles de Gallos Blancos cayeron en el tiempo añadido, situación que afectó en la moral al plantel de los guerreros y a su director técnico Eduardo Fentanes, quien en rueda de prensa admitió que se encontraba fastidiado por la manera de perder el encuentro. Finalmente, tras lo visto sobre el terreno de juego, el conjunto de los guerreros y su entrenador Eduardo Fentanes recibieron una respuesta negativa por parte de la afición que se dio cita en el territorio Santos Modelo. En las redes sociales, se hizo viral el momento en que el técnico mexicano abandona el campo del inmueble en medio de los abucheos y la exigencia de que despidan al estratega ante los malos resultados. La molestia fue evidente en el aficionado, quien al final del partido abucheó al equipo y exigió de nueva cuenta la salida de Eduardo Fentanes y que al final se les cumplió.